Saludos amigos faranduleros de todas partes del mundo, bienvenidos a nuestra primera transmisión a través de mi canal de YouTube, en el cual les estaré acompañando cada semana para contarles un poco acerca de la vida de los artistas vinculados al mundo de la farándula. Hoy les estaré hablando acerca del que fue uno de los cantantes más queridos en México, me refiero a Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Además, fue un cantante, compositor, cantautor, productor discográfico, filántropo y actor mexicano. Por otra parte, es importante mencionar que este reconocido artista tuvo la oportunidad de realizar notables contribuciones a la música popular española, en la cual manejó diferentes géneros musicales, entre los cuales se encuentran la bachata, bolero, entre otros. Otro dato al cual hay que hacerle referencia es que el artista antes mencionado fue el primer exponente de la música regional mexicana en el último tercio del siglo XX. Pero lamentablemente falleció a los 66 años a consecuencia de un infarto de miocardio mientras se encontraba preparando su gira México es todo. En otras noticias tenemos que sus herederos están cansados de escuchar rumores acerca de que el Divo de Juárez, como también se le conocía a este extraordinario cantante, de que está vivo todavía, cosa que no es cierto. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Esperemos que haya sido de su agrado la información suministrada y que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Nos vemos en una próxima transmisión. Cuídense mucho y hasta pronto.